Y hoy día estamos con los que han corrido la semana pasada la primera fecha del Automóvil Club Peruano de Rally, el Rally de Chilca. Lucho Alaiza, si no se le baja la llanta, imposible, ¿no? No se puede, no se puede. No se puede. Lo ves en la lista de inscritos, si hay que pelear por el segundo puesto, ¿no? O que se le baje la llanta. O que se le baje una llanta o termine despatarrado. No, pero ya sabíamos cómo era un poco el ritmo de la carrera, ¿no? Empezamos todos con Mario también a fondo, el primer especial. Ha mejorado mucho Mario Carta. Ha mejorado bastante y ha ido con el Gordo Dazo también, que de paso es una escuela móvil. Y ahí con Raúl en el primer especial, los tres hemos estado en 3 segundos peleando por la general. Después, el segundo especial, yo estaba también cerca de Raúl, pero Mario se queda. Y se le baja una llanta, ¿no? A Mario se le baja una llanta y se arrastra con la llanta baja. Y yo empecé a tener unos problemas por los golpes de las piedras que había en el camino, ya el carro empezó a sonar medio feo. Bajé un poco la guardia y ahí Raúl pues se disparó y se acabó la historia. ¿Casi 2 minutos te he metido? Al final de la carrera sí, claro. Es que ya se dieron las circunstancias y había un poco que cuidar la posición. ¿Para qué? Pelearle el segundo a Chetín es también imposible. Jugarte un poco la integridad del auto, por lo menos, y esto recién empieza. Qué bueno, felicitaciones. Vamos entonces a mostrarles lo que le hemos preparado, que lo vamos a comentar con este quinteto de pilotos de primer nivel. Acá estamos en el rally de Chincha, los preparativos antes. Chilca. Perdón, de Chilca. Antes de la partida. La parte de arriba del rally se ponía todo verde, ¿no? Por la época de lluvias ahorita. Muy buenos escenarios. Y ahí viene Lucho Alaiza en el Toyota 86 con Yves Bromberg. Agradecerle a Yves también por todo lo que me acompaña. Este año vamos a estar juntos casi toda la temporada. Y el GT86, primera vez que lo corría a este ritmo en la costa, porque en Ayacucho, bueno, había sido distinta la cosa, y la verdad que camina bastante bien, es muy fuerte, a pesar de que ha llegado sonándole todo, porque le hemos dado de alma en la ruta, porque todo tiene un límite también, pero bastante bueno el carro, tracción posterior muy divertido de manejar también. La categoría está poniendo súper interesante aquí, como has visto los tiempos. Algunos especiales parecen carrera de circuito en vez de carrera de rally. Falta Álvaro Grandes acá, yo creo. Sí, y va a entrar también, creo que Checho está y Cochea. Sí, hay varios Hondas más que están armándose y vienen en camino a la categoría. Checho es muy rápido también. Sí, ¿eh? ¿Qué va a correr Checho? Se va a poner un Honda. ¿En qué otro entra Checho? Un Honda, sí. Se está armando un Honda. Es la monomarca Honda. Sí. Y la es muy interesante, ¿no? Y un Toyota ahí infiltrado. Está por ahí también, hay un chisme que viene Ferreiro con un Citroën en esa categoría. Ahí sí se van a su casa todos. Muy rápido, bien cerca los tiempos, ¿no? Ya tus hechos, ¿no? Sí, ya tengo una comitiva, una portátil. No, aquí quiero agradecer por el resultado a Toyota, Batería Setna, a Valvoline, a Arona, Fertitec, Autopasa, Ingeniería en Cartones y Papeles, Trazo y Estilos, Embrague Benvenuto. ¿No se te escapa uno? Auto 2014. Acabas de perder el oficio. No, gracias a ellos puedo hacer la inversión en el auto y hacer una buena temporada. Qué rico manejar con tracción posterior. Sí. Es muy complicado. En verdad el tercer y cuarto especial era muy resbaloso. Sí, si bien es cierto, fui a un ritmo conservador, también por momentos quería ir rápido, pero es muy difícil poder llevar el auto en la huella. Entonces, tocas el acelerador y empiezas a ponerte de costado. Y voy a tener que entrenar bastante ese tema. Sí, definitivamente el tercer cuarto que será más aplicado. Finalmente, Belit Alaiza y Mario Hart en la Super 2000. Yo creo que se han divertido por lo que veo, ¿eh? ¿La próxima cuándo es? En Asia el 29 de mayo. El 29 de este mes. Asia sí. Vamos. Gracias por venir todos al programa. Gracias, Kike, por la invitación. No, encantado. Entonces, amigos, unos consejos comerciales y volvemos.